Hoy en ¿Qué pasa con Mariela? Con el economista Juan Carlos Jácome, presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional. ¿Hay un techo de esta cantidad de plata que se debe prestar por cliente? Sí, ¿hay un techo, una base, sí, aparte de esta medida? El cupo disponible está entre $25,000 y $100,000. ¿Cómo es la operativa? Uh-huh. En la página web www.cfn.fin.es, en el carrusel principal verán el producto PYME Express. El primer documento es una carta que el cliente debe remitirnos a nosotros, en el cual nos autoriza revisar su información y corre un modelo matemático estadístico que determina si la aplicación es viable o no es viable, y en el caso de que sea viable, le dice cuál es el cupo al cual puede acceder. Con el auspicio de Banco del Pacífico, Calipto, Centro Educativo Crear, Jellycar Fortigel, Interagua, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Nature's Garden y Veris. Muy bien, seguimos aquí en Radio Fuego 106.5. Nuestra próxima entrevista es con el economista Juan Carlos Jácome, presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional. Economista, ¿cómo está? Lo estábamos llamando, pero imagino que estaba ocupadísimo. Yo ya no sabía ni con quién me iban a poner al teléfono. Economista, yo me imagino que usted está a full, ¿no? Sí, sí. Bueno, primero, saludo a todos ustedes, a usted Mariela, y a todos quienes escuchan su programa diariamente, ¿no? Gracias, sí, tratando desde todos los ámbitos poder servir a los clientes de CFN y a todos los interesados en crédito, ¿no? Claro. ¿Cuál es la forma de reactivar la economía a través, o de impulsar la economía a través de la CFN? ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes están planteando para esta nueva etapa en la que estamos entrando? Bueno, lo primero que hicimos fue diferir de los pagos a nuestros clientes, ¿no? Okay. Creo que es la primera arista que uno observa. Uh-huh. Sería un poco incongruente ser consciente de la realidad en donde pocas empresas están creando o generando ventas y exigirles quizás el pago como que si nada estuviese pasando. De ahí que nosotros fuimos muy, digamos que, proactivos en ese sentido. Emitimos posiciones que permitían diferir los pagos a los clientes con un plazo ampliado o manteniendo el plazo original. Eso para mí lo elegía. Y digamos que al momento tenemos cerca de 1,300 diferimientos ya, digamos que, en curso y ya gran parte de ellos implementados, ¿no? Esto obviamente... Ajá. Sí, le escucho, sí. ¿Ese plan ampliado de cuánto tiempo? Bueno, depende de lo que el cliente considere, ¿no? Siempre hay un máximo normativo para cada operación, si es activo fijo, porque está de trabajo, pero digamos que los plazos pueden ser holgados y eso permite que, digamos, que las cuotas puedan bajar en el tiempo, ¿no? Y de esa manera suavizar o ajustar sus pagos a la realidad que ellos tengan previstos en el tiempo. Esto, como les decía, esto obviamente implica que CFN deje de tener ingresos en este periodo y más o menos se ha estimado que lo que no ingresaría CFN estaría por el orden de los $100 millones. ¿Por qué digo este dato? Porque primero es un oxígeno que se genera a los clientes. ¿Sí? Claro. Quizás no es recurso efectivo, pero evidentemente esa reprogramación de pasivos les permite a los clientes tener algo de respiro y tener una preocupación menos en sus hogares, ¿no? Porque definitivamente lo primero que cae cuando está en la casa, en la cuarentena, como muchos lo están haciendo, es la preocupación de las deudas, ¿no? Entonces, si CFN puede en ese sentido aligerar un poco ese peso, esa preocupación, para garantizar y asegurar la estancia dentro de casa con mayor tranquilidad y paz, pues lo estamos haciendo de esa manera. Ahora, que es importante, ¿eh? Porque pues, tú sabes que también depende mucho de tu estado de ánimo, de que sepas que las cosas están en orden, de que todo esté en su lugar y correcto, tal, ¿no? Correcto. Es una salud integral. De hecho, la primera línea en esta situación no es lo económico, es realmente lo sanitario, la tranquilidad, exacto, la salud. Pero obviamente, exacto, a través de lo financiero económico procuramos generar ese entorno. Ahora, déjame decirte lo que dice Aladino, el mago de la rocola. Marielita, la plata no te hace feliz, pero sí que te da paz. Y es cierto, o sea, si tú tienes tus cuentas saldadas, te da mucha paz. O sea, sí, por lo menos puedes seguir con tranquilidad, porque ¿sabes qué, Juan Carlos? La necesitamos para seguir avanzando en la producción. No podemos estar atorados, ¿no? O sea, lo digo en general. No, definitivamente. Es parte de lo necesario para que todas las actividades tengan ese círculo y ese andamiaje, ¿no?
para poder comprar, proveerse, contratar personas, vender, comprar. El dinero significativamente implica mucho en todas las economías, ¿no? Entonces, eso hicimos en primera instancia. ¿Y por qué hago toda esta explicación? Porque CFN, como no capta recursos del público en general, ¿sí? Como lo hace quizás cierta banca, la banca privada y cierta banca pública, nosotros básicamente colocamos créditos sobre la base de lo que vamos cobrando. Por ende, si no he cobrado, la probabilidad de que dé es más baja, ¿no? Pero esto ya estaba de alguna forma previsto y empezamos a tocar puertas con cierta anterioridad a que esto de alguna forma tome ya su máximo. Y logramos en el BIES tener, digamos que, eco en lo que estamos buscando, y logramos captar una inversión de parte de ellos de aproximadamente 50 millones de dólares. Esa inversión la hemos canalizado a su vez a como créditos para pequeña y mediana empresa a nivel nacional. ¿Qué es pequeña y mediana empresa? Aquella empresa que en su última declaración de impuesto a la renta, que puede ser 2018 o 2019, año fiscal, hubiera declarado ingresos entre 84 mil dólares y un millón de dólares. ¿Okay? Este crédito es para todas las actividades, solo con una excepción, que es la actividad del comercio, y explico el por qué. Porque normativamente CFN siempre ha dado recursos mayormente a todas las actividades, pero capital de trabajo no daba para comercio, obviamente porque hay una especie de no vinculación tan directa con la parte productiva, que es para lo que está CFN como estatutos dentro de lo que establece nuestro hoja de ruta, pero en este caso es lo que hay, ¿no? Es decir, para todas las actividades, excepto comercio, este recurso que estamos colocando a través de esta captación de inversión del BIES, lo hacemos a través del producto PYME Express, que es un producto que ya existía en el mercado, solo que lo estamos fondeando ahorita con el BIES. Es una tasa del 8.95% de interés anual y a un plazo de 18 meses. Esto es un capital, o sea, un financiamiento para contratar de trabajo de libre disponibilidad, es decir, lo pueden utilizar para pagar nómina, para pagar SRI, IES, pasivos inmediatos, y tiene sí una contraparte, un compromiso formal de parte del cliente, y es que una vez que suscribe la operación de crédito, debe mantener las plazas de empleo que sostenía al inicio de la operación. De esta forma podríamos mantener cerca de 25 mil plazas de empleo estables en el tiempo, ¿no? Claro, eso es una buena medida para todo lo que está pasando. ¿Hay un techo de esta cantidad de plata que se debe prestar por cliente? Sí, ¿hay un techo, una base, sí, aparte de esta medida? El cupo disponible está entre 25 mil dólares y 100 mil dólares. ¿Cómo es la operativa? En la página web www.cfn.fin.es, en el carrusel principal verán el producto PYME Express. Clic y lo lleva a una página específica del producto, donde hay preguntas y respuestas y donde hay documentos que son los que, digamos, que habilitan la aplicación. El primer documento es una carta que el cliente debe remitirnos a nosotros, en el cual nos autoriza revisar su información bancaria, contable y financiera que reposa en los servidores públicos de la DINARRAP. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con eso? CFN coge esa carta, el RUC de la persona o de la empresa, la ingresa al sistema y automáticamente el sistema absorbe la información que hay en las bases de datos públicas y corre un modelo matemático estadístico que determina si la aplicación es viable o no es viable, y en el caso de que sea viable, le dice cuál es el cupo al cual puede acceder. Luego de eso, el cliente debería tener o remitirnos a CFN los documentos para poder cerrar la aprobación, porque de hecho el cupo de por sí ya es una preaprobación, y lo que le pedimos básicamente son documentos nada complejos, como ciertos estados financieros, el RUC, y eventualmente una carta en la cual autoricen a un gerente de línea a hacer la operación con CFN, si es que no lo hace directamente el gerente general. Con eso CFN cierra, digamos, que el proceso y se desembolsa. Este producto requiere una garantía, porque de hecho no es un tema de voluntad, no es normas bancarias. Eso sí, siempre lo pongo muy muy claro. CFN es Banca Pública de Desarrollo, hace siempre el esfuerzo por las empresas, por el desarrollo agrícola, de la industria y todo lo demás, pero nos
nos controlan y nos regulan de acuerdo a normas específicas de la banca privada. Es decir, teníamos control privado, pero hacemos una función pública. Y el tema de la garantía es parte de esas regulaciones que debemos cumplir. ¿Qué es lo que tenemos en este caso puntual? Tenemos una alternativa. Clientes que tengan un bien inmueble que quieran darlo como garantía, excelente, se recibe. Clientes que no tengan esto, pero que busquen un garante solidario, ¿sí?, porque tienen solvencia, cosas por el estilo, entonces pueden poner un garante solidario junto a la operación. Si el garante, digamos, que pasa el proceso de análisis y puede ser un garante válido a la operación, se cierra el proceso. Ahora, si digamos que el garante no le alcanza para cubrir toda la operación, sino la mitad de la operación, el cliente puede buscar un segundo garante, es decir, tendría dos garantes para cumplir toda la cobertura referida. Es decir, esa parte es mucho más dinámica porque es más fácil buscar una persona que sea garante a quizás en este momento hipotecar un bien, porque no hay todo disponible para hacer la hipoteca, ¿no? Claro, claro. Sí, pues, implica muchas cosas, ¿no? Y también ustedes, me imagino que están trabajando con poca gente, hay que hacer avalúos y tal, ¿no? Sí, de hecho, esas partes están poco operativas porque digamos que los registradores, claro, no están abiertos, exacto, notarías tienen ciertos servicios puntuales, pero en todo caso hacemos lo que se puede hacer. El servicio nuestro está todo, digamos que, desarrollado virtualmente. Ni los diferimientos ni el PYME Express requieren presencia física de las personas en las oficinas. No. Todo es vía online o electrónica. Ajá. De hecho, si alguien tiene consultas de los productos estándares o este producto específico o de los diferimientos, puede ir a la página web y en la parte superior, al lado izquierdo, hay una etiqueta que dice videollamada CFN, agendan una reunión virtual y los atendemos. Videollamada CFN y PYME Express son productos que tienen cerca de año y medio ya desarrollados con nosotros y de hecho no es un experimento, ya es una, digamos que algo ya poco maduro y que ventajosamente, yo digo, es una bendición que pudimos hacerlo con anterioridad para quizás hoy ya con la madurez del producto poder dar un servicio bastante ágil y confiable en estos momentos, ¿no? Lo que quizás fue una idea para ampliar el servicio a nivel nacional, tener que abrir sucursales como fue la videollamada, hoy es realmente la única alternativa de servicio que estamos brindando a todo el mundo. Interesante. ¿Tiene tiempo de gracia, ingeniero Jacob? No, el producto no tiene gracia, no tiene periodo de gracia, ¿ok? Uh-huh. Porque en realidad la inversión que captamos el BIES fue de muy corto plazo. Entonces ahí, de hecho, hicimos el análisis, ¿qué convenía más? ¿Hacer una operación a un año dándole quizás un par de meses de gracia o quizás sin gracia pero darle año y medio? Y creímos que, bueno, creímos, sino el estudio nos determinó que darle año y medio permitía servir a más personas, a más empresas. Entonces optamos por dar mayor servicio. Y por ahí te venía la pregunta, se han concentrado primero en los pymes, ¿no? Sí, la política actual de CFN es pymes, porque en realidad, digamos que el contexto cambió, y en este momento, si uno piensa en desarrollo, lo que tiene que hacer es tratar de que las pequeñas y medianas empresas, que es el primer peldaño en esa escalera evolutiva empresarial, tenga el músculo suficiente reforzado para poder aguantarlo. Claro, hay quienes tienen músculo y hay quienes no. Pero ayer hablaba con alguien y me decía, mira, los problemas de los chicos son chicos, el problema de las grandes son grandes. O sea que realmente en este momento todos necesitan salvavidas, ingeniero. O de sea, alguna manera u otra. A ver, la respuesta es sí, pero el grande siempre estadísticamente tiene mayores recursos para poder, digamos que... maniobrar. Administrar estos momentos. Claro. ¿Okay? Y usualmente sí, posiblemente tendrán problemas, pero digamos que no serán tan inmediatos. Uh-huh. Capaz llegarán después de 2-3 meses. En la PYME el oxígeno se le agota inmediatamente porque su capacidad es muy pequeña. Entonces a ellos hay que darle el suplemento para que puedan quizás llegar un poco más adelante hasta que las puertas se reabran, ¿no? Sí, exacto. Muy bien, ingeniero. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra comunicación que nos quiera dar a través de esta entrevista? No, ninguna. De hecho, gracias a ustedes por siempre estar presentes. Las puertas abiertas cuando ustedes lo requieran. Y que no dejen de confiar en CFN y en el gobierno de todos, que realmente, claro, a pesar de la escasez de los recursos, buscamos la forma de revertirlos a ellos, ¿no? Lo que queremos realmente es trabajar en conjunto siempre, por el Ecuador, que es lo más importante. Es correcto. Ingeniero, muchas gracias por esta entrevista. Director de la CFN, Juan Carlos Jacome, estuvo con nosotros.
¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Banco del Pacífico, Calipto, Centro Educativo Crear, Jellycar Fortigel, Interagua, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Nature's Garden y Veris. Escucha la entrevista completa en Fuego 106.5 de 12 a 12 de la tarde y en nuestro canal digital www.marielatv.com.